Do you remember your name? What month it is? What year? Amazing grace. All we have to do is accept his love and let him in your heart. How sweet the sound. We're gonna make you better. I promise. Let's say darling, like me. I once was. You can't run from him. He has great plans for you. A piece of him is still inside you. We will summon him. It's here. Are you certain? Yes, it's right there. Hola amigos, bienvenidos a Clever TV. Hoy les tengo una entrevista súper especial. Yo soy Miriam Misa y aquí estoy con Isamur Flores. Y estamos básicamente celebrando el estreno de la película The Last Exorcism Part 2, el último exorcismo, parte 2. Y a ver, ¿a qué es lo que usted se dedica, que por eso es que lo hemos traído aquí a este programa? Yo soy antropólogo cultural y mi especialidad es religiones comparadas. Específicamente religiones con bases africanas en el Nuevo Mundo. Y de eso mismo se trata la película. La película se trata, bueno, esta es la segunda parte, la sí, secuela, y se trata de una chica que ha tenido que tener varios exorcismos porque sigue siendo como poseída por diferentes espíritus. Pero la gente se piensa que ese mundo es ficticio, pero no todo el mundo piensa así. Y por eso es que usted está aquí, porque tú eres un experto en este tema y es un tema muy común en nuestras culturas. Sí, la idea de la existencia de espíritus es tan antigua como la raza humana. Es decir, el ser humano es religioso por naturaleza. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es de que no ha habido ninguna cultura ni antigua ni moderna que no haya sido religiosa. No hay cultura humana sin religión. El concepto de los exorcismos, que como ustedes saben, es bastante común en la religión católica, y muchos de los latinos somos católicos, ¿cuándo es que empezó eso? ¿Tú sabes cuándo fue la primera vez que grabaron? En el catolicismo, el primer exorcismo, definitivamente el primer exorcismo, es el primer sacramento, el bautismo. Por eso es que se le pregunta a los padrinos, ¿renuncias a Satanás? Wow. Entonces, es el primer exorcismo. Pero claro, ese es un tipo de exorcismo, pero también hay el otro exorcismo cuando ya uno es adulto y es porque estás dando signos de que estás poseído por el espíritu de otra persona. Bueno, el problema del exorcismo es de que el exorcismo al que se refiere la película, uh-huh, específicamente, es un exorcismo cuando entidades demoníacas toman posesión del individuo y puede ser un espíritu, pueden ser varios. Pueden ser muchísimos. Lo que ocurre es que una persona sumamente delgada o pequeña de estatura desarrolla la fuerza que a veces cuatro personas no la pueden contener. Y hace cosas, dice cosas, hace ciertas contorsiones que en su estado normal pues no lo podría hacer. Porque el personaje de la película hace todo eso. Entonces, ¿esos realmente son características signos, de una persona? Son signos que normalmente se asocian. Pero ¿qué ocurre? También muchas veces los psicólogos dicen, bueno, esos son signos también de un ataque de histeria. Isamur, ¿cuál ha sido tu experiencia con el mundo sobre...? Mira, por ejemplo, un muchacho como unos 12 años. Jovencito. Que estaba muy bien y de momento, literalmente, prácticamente empezó a subir por la pared. Y habían como 5 personas arriba de él y no lo podían controlar. ¿Tú no viste esto? ¿Ah? ¿Tú no estabas ahí? Sí, yo estaba ahí, yo lo vi. Y no lo podían controlar. Y de hecho, yo fui la quinta persona. No. Porque yo estaba ahí de observador nada más. Habían llamado. Y entonces estaba de observador, pero cuando vi que no había forma de contenerlo, pues yo también me metí en el lío para tratar de contenerlo. Y te aseguro que éramos hombres adultos y no podíamos con él. No podíamos, nos arrojaba como si fuéramos muñecos de trapo. Es increíble. ¿Y cómo terminó eso? Bueno, terminó con que se terminó el ritual, se hizo el rito, se hizo todo.
y todo está bien, todo quedó bien. Se arrojó, se sacó el espíritu basado en el ritual. ¿Y a dónde va el espíritu? Bueno, esa es la cosa interesante, porque depende. Por ejemplo, encontrar una nueva casita en otra persona. O tal vez se supone que se vaya directo al infierno de donde vino y de donde no debía haber salido. Pero tenemos experiencia, por ejemplo, en los evangelios, por ejemplo, que cuando Jesús expulsó un grupo de espíritus, los expulsó hacia una manada de cochinos, y todos entraron en la manada de cochinos, y todos los cochinos se despeñaron. No. Oh, sí, está en los evangelios. Así que, por lo tanto, se buscan. Una vez que tú lo quitas, o esperas, honestamente, si esa es la fe, de que regresen al infierno donde no debieron haber salido, o que se vayan a otro sitio donde lo molesten más. Pero el problema es que ¿a dónde van? Pues ahí sí, pues no tenemos el GPS espiritual para saber a dónde fueron. Oh, my God. Sí. Hablando de GPS, yo estaba en el carro el otro día manejando en el freeway, en el expressway, en la carretera, y yo estaba tratando de oír el radio de NPR a la estación de las noticias y se me seguía cambiando a la estación de la música hip-hop. Y entonces yo volvía a ponerlo en la estación. Eso original. Era un espíritu urbano. Exactamente. No, yo al principio pensé que les pasa al carro, está poseído, y realmente creí en eso. Y empecé a hablar yo al espíritu en el carro y le dije, por favor, si estás aquí, déjame sola, por favor, y déjame oír las noticias. Pero en realidad es un tema sumamente controversial. Normalmente mis estudiantes me preguntan, ¿y usted cree en eso? Pues mi función no es creer o dejar de creer. Mi función es sencillamente ver lo que está pasando y ver los efectos que tiene en la comunidad y en la cultura. O sea, yo no soy teólogo. Mira, yo creo que una cosa es, y estoy de acuerdo contigo, y me gusta tu posición en esto, y creo que una cosa es valorar que la fe tiene un poder, que la fe puede curar a la gente y no necesariamente lo que ellos pensaban. O sea, la fe puede producir resultados. Pero otra cosa es que un niño de 12 años esté subiendo por la pared y 5 adultos estén tratando de bajarlo y no tengan la fuerza. Yo no creo que ya eso es algo de, fe y creencia. Eso es algo que sucedió en esa casa. Exacto. Y la próxima vez que pase, usted me tiene que llamar. No, le voy a dar mi número de celular. Yo tengo que ver eso. No quiero que quieras estar. Pero volvemos a lo mismo. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Y normalmente el gran problema que estamos teniendo es que muchas veces este tipo de casos, por eso el rito latino dice que hay que verificar que no sean problemas psicológicos, muchas veces este tipo de casos lo resuelven con drogas. Yes. Medicamentos. A veces puede ser que sea así, pero en realidad el problema no es ese. El problema de la posesión es que hay que investigar qué estaba haciendo la persona que abrió la puerta a ese tipo de situación. Y de hecho, el título de la película es sumamente interesante porque se llama The Last Exorcism, el último exorcismo. Sí. Pero el problema es de que la pregunta es, ¿será el último exorcismo? Porque si la persona no cambia su forma de ser, lo que permitió que ocurriera nuevamente por segunda vez, vamos a tener de Exorcism hasta The Last. Así que puede ser. Yo espero que hagan una tercera parte a la película porque a mí me encanta, me fascina este tema, y ya mañana voy a suscribirme para ser estudiante en su clase. ¿Cómo no? Y Samur, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Espero que vengas de nuevo. Y en serio, si tienes alguna otra aventura con este mundo espiritual, ustedes nos llaman a Clever TV. Ahí vamos con el camarógrafo y lo vamos a grabar todo. Fabuloso. Y ustedes no se pierdan esta película. No, que vale la pena verla. De verdad, es fantástica. Es la segunda parte y quién sabe, a lo mejor habrá una tercera. Y si quieren saber más de este tema, ya saben, inscribirse a UCLA, a la clase de... O Otis College of Art and Design. Or Otis College of Art and Design. Bueno, high five. High five. Y nos vemos en el cine. Nos vemos allá. Okay. Suerte.